Saludos y bienvenidos a todos los que se están conectando hoy a esta edición de Con la Bata Puesta. Le doy la más cordial bienvenida, como todos los sábados y los domingos, le doy la bienvenida y le doy las gracias a todos los que me apoyan y que son parte de esta conversación que hemos querido establecer desde que empezó la pandemia, poco antes, pero realmente desde que empezó la pandemia le hemos estado dando bien duro a los temas, y esta es la edición de Con la Bata Puesta, como les dije, para hoy, sábado. Hoy estamos a 24 de abril del 2021, y hoy vamos a hablar sobre diversidad funcional. Vamos a hablar también sobre la lucha de ser una persona con impedimentos en Puerto Rico o con diversidad funcional. Le puse ese título de la lucha de ser un impedido, que sé que es un título conflictivo, que mucha gente no le gusta utilizar ese término, pero precisamente es para que la gente capte de qué se trata. Como siempre le digo, le saluda Sandra Rodríguez Coto. Gracias por siempre estar apoyándonos y dando, pues, más que nada, el apoyo a todo lo que estamos haciendo. Como siempre le digo, dele like a nuestra página. Lo más importante que necesitamos es que esto se difunda. Y me doy cuenta, por el apoyo que he recibido de ustedes, que poco a poco los temas siguen surgiendo y otra gente le presta atención. Por eso es importante que le des like a la página. Únete a nuestro canal de YouTube. Más que nada, dale like al canal, dale like a la página, prende la campanita para que se vean en la página de YouTube todos los temas, y pues te puedes unir a la conversación. Y más que nada, necesito que difundas esto, porque es la única manera que esto se puede mantener vivo. O sea, estas son plataformas independientes donde estamos tratando de hacer un periodismo diferente, sin ataduras, donde contamos las cosas bien o mal, como las veamos. No tenemos ningún tipo de vínculo político o económico con ningún sector, como pasa en la mayor parte de los medios, que se cuidan de cubrir unos temas precisamente por eso, porque tienen los dedos amarrados con muchos sectores. Así que por eso te pido que te unas a nuestros canales, dele like. Ahí estoy poniendo en todo momento el blog En Blanco y Negro con Sandra, nuestra página de Facebook, que necesitamos que le des like para que siga creciendo esta comunidad, y únete al canal de YouTube, más que nada, que es donde necesitamos eso. Como siempre digo, esto es un esfuerzo que se hace de manera voluntaria, así que si quieres colaborar para poder mantener esto vivo, puedes hacerlo a través de la ATH móvil, 787-299-7303, 787-299-7303. De hecho, esta semana, y quiero cambiar un poquito el enfoque por donde iba, pero para que sepan, esta semana salió un informe que presentó la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, donde demuestra que los medios que están sobreviviendo son los medios que son por algún tipo de suscripción, porque es la única forma en que el lector o el televidente o el cibernauta se informa, y es como está buscando la información. Y sabe que en las redes sociales hay mucha confusión, hay de todo, ¿verdad? Y en estos tipos de trabajo, como lo que nosotros estamos haciendo aquí, nos esforzamos por tratar de proveer un balance en los temas y ayudarlos a que la información sea correcta. Déjenme saber si por casualidad la información se escucha bien. Me dejan saber si se escucha bien, porque he estado teniendo un problema aquí un poquito técnico, pero le doy las gracias a todos nuevamente que se han conectado. Hoy tenemos un montón de temas que vamos a hablar tempranito, así que vamos a empezar con los temas primero. Tengo que comenzar con el tema del COVID, porque francamente lo que estamos viviendo no es nada fácil. Esta mañana puse un anuncio en mis páginas de Facebook y también en la de Twitter, cuando el Departamento de Salud anunció la cantidad de casos que hay, 17 muertes en el día de hoy. Esto es una situación de verdad, honestamente, muy fuerte, bien difícil de tolerar y de aceptar que tengamos 17 personas muertas de un día para otro. Estos son los números. 239,639 son los casos totales desde que empezó la pandemia. Tenemos 112,294 casos confirmados. Probables, ya usted los ve ahí, hay 15,156 casos confirmados hasta ahora. Probables 15,156. Sospechosos, que son los que le hacen la prueba con la serológica, 112,189. Pero miren este número, que es el que me llama la atención. 544 hospitalizaciones. Estos son más que las que había ayer, ¿verdad? Ayer había 541 y el día anterior 535. Los niños hospitalizados aumentaron a 43. Ayer habían 38. Así que estamos bien preocupados por esta situación, porque siguen aumentando. Pero miren la cifra más fuerte: las 17 nuevas muertes elevan la cantidad a 2.000
263 casos. Dígame si esto no es algo conflictivo, si esto no le pone a usted los pelos de punta. Déjeme mostrarle la página del Departamento de Salud para que usted vea que estamos diciéndolo exactamente. Mire cómo bien bonito sale el diseño del Departamento de Salud. 17 nuevas muertes hasta ahora. Tengo una preocupación muy grande, porque estas muertes que, ¿verdad?, no son solamente las confirmadas con una prueba PCR, sino también con las que tengan algún tipo de duda, porque no se le ha hecho una autopsia adecuada. Así que me preocupa grandemente por la cantidad de gente que se está muriendo. Yo sé que hay algunos que rápido me dicen, mira, hay menos personas, más gente que muere de ataques cardíacos o de cáncer. Perfecto, eso lo sabemos. El problema es que tenemos una situación donde los médicos y el personal de los hospitales está hasta la coronilla. No hay personal para atender en caso de que esto siga aumentando y hay mucha preocupación. Miren estos datos. Esta es la distribución de los hospitales, de la gente que está hospitalizada ahora mismo en Puerto Rico. Ahí usted ve adultos nada más hay 501, en intensivo 100. Miren la de los pediátricos. Esa es la parte que más me preocupa, 43 pediátricos. Eso está en la página del Departamento de Salud. Usted lo puede ver allí. Y me preocupa grandemente porque la curva yo no la veo bajando, como dice el gobernador, todo lo contrario. Para el detalle de las muertes, quiero mencionarle esto, que es del mismo Departamento de Salud. En todas las regiones han habido muertes de todas las edades, desde 45 años en adelante, 42 años en adelante, hasta 81. O sea, miren, la mayor parte de los decesos son en la zona metropolitana y en la región de Caguas. En la zona metropolitana incluye también Bayamón, que también es un área que tiene muchos casos de COVID en Puerto Rico. Y esto me preocupa grandemente porque no veo una solución a este tema. Y creo que cuando uno lo plantea, la gente rápido se agita y se molesta por uno decir simple y llanamente, mira, que hay una situación que nos sorprende. Yo estoy en récord en estos espacios y públicamente criticando lo que hizo la exgobernadora Wanda Vázquez, que vamos a hablar en breve de ella. Pero si algo Wanda Vázquez hizo que yo creo que fue bueno, fue cerrar al principio, porque eso hizo que la gente tomara conciencia de la magnitud de esta enfermedad y se detuvo un poco, la gente se aguantó. Pero ahora mismo la gente está en la calle como si esto fuera el fin del mundo. Usted los ve en las tiendas, los ve en la carretera, se olvidaron que vivimos en una pandemia y esta responsabilidad es compartida. Es de la gente, por supuesto que es de la gente, pero también del gobierno, porque si tú tienes un gobierno que le hace más caso a los comercios que a los médicos y a los científicos, pues ahí es que tú enfrentas un problema bastante serio y esa es mi preocupación. Pero hay muchas cosas que están pasando con el COVID que nos afectan a nosotros aquí en Puerto Rico. Ahora mismo, para que ustedes tengan una idea, acaba de salir un estudio de MIT que descubrieron, entre otras cosas, y esta gráfica, no sé si ustedes lo vieron, esto salió publicado en Business Insider, en varios medios en Estados Unidos, un estudio que dice que no es seguro estar en un lugar cerrado a 6 pies de distancia. Entonces ellos están retando en MIT, Michigan Institute of Technology, que es una de las principales universidades en los Estados Unidos, están retando lo que dicen del distanciamiento social al interior de espacios cerrados con aire acondicionado. Menciona, por ejemplo, que hay algunos restaurantes y centros en hoteles, por ejemplo, que los mantienen abiertos. Y en esos lugares puede ser que una persona esté en una esquina cantando y los otros están a 6 pies de distancia. Eso no significa que no te vayas a contagiar. No importa que estés a 6 pies o a 60 pies de distancia, que es lo que dice el estudio, vas a seguir contagiándote. Así que ellos están pidiéndole a los investigadores del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades que verifiquen estos números porque entienden que muchos de los contagios que se están dando en Estados Unidos en lugares cerrados es precisamente por esta situación. Otra de las noticias que también trasciende en la nación americana es la cuestión del uso de las mascarillas. Están diciendo también que obviamente no se necesita las mascarillas. Antes se decía que tú podías reutilizar la mascarilla N95. Parte de esto se debe a que había un excedente en la fabricación de mascarillas N95 y ahora el gobierno de Joe Biden dijo que se va a poner se detiene esa excepción. Y dice que como ha habido un superávit en la venta de estos equipos, pues los hospitales en los Estados Unidos tienen suministros para por lo menos 12 meses. Así que ellos le están pidiendo a las personas y a los médicos que no las reusen, sino que se pongan una nueva
para tratar de bajar un poquito la cantidad de esto. Así es que yo soy de las que pienso y estoy, las veces que estoy saliendo con doble mascarilla por si acaso. ¿Y por qué yo digo esto? Miren, acaban de descubrir una nueva cepa del COVID en Túnez. Esta tiene hasta un momento entre un 5 y un 10% de la gente, de los tunecinos que han cogido esa nueva cepa. ¿Dónde es Túnez? Para los que no sepan dónde es, esto queda en el área, en el Mediterráneo, por allí cerca del norte de África, y han encontrado esta variante nueva del COVID que dicen que es mucho más contagiosa que otras variantes en la zona, y prácticamente toda la población ha aparecido con esa nueva variante. Y a esto yo le añado un hecho, también lo que está pasando en la India, que también encontraron una nueva cepa de la variante. Los investigadores están diciendo en el área de Bengal, en la India está, aquello ahí está manga por hombro. Dice que la gente se está muriendo, pero de una forma dramática. En ese país donde hay tanta pobreza, dice que están en la segunda ola del COVID. Esto lo dice Financial Times y el India Times, el periódico principal de la India, perdón, The Times of India, que está diciendo que les preocupa porque lo más terrible de esto, que es la parte que yo me quedé sorprendida, han encontrado una persona en la India que no tiene una ni dos cepas, tiene tres cepas, contagiado con tres cepas diferentes. Ellos entienden que la persona tenía dos cepas de las variantes del COVID y que una mutó en una tercera cepa. Así que esto se sigue regando en la medida en que están llegando diferentes países y esto no baja. Así que hay una preocupación muy grande con esto. Yo no estoy diciendo que en Puerto Rico estén estas cepas del COVID, pero hay que estar atentos porque aquí siguen diciendo que la situación estaba bien, que no, ¿verdad? Que esto está normal y ya sabemos que aquí hay varias cepas. Quiero mencionar también algo sobre lo que está pasando en Puerto Rico en cuanto a esto. Ustedes saben que el gobernador dijo que a partir del 26 de ahora de abril es que se imponen las restricciones, que cuando usted entra a Puerto Rico tiene que estar, si no cumple con la prueba, pues no presenta la prueba en el aeropuerto, le ponen una multa de 300. Yo me pregunto si esto se debe a que este fin de semana en Orlando hay dos actividades grandes. Yo lo dije en mi programa de radio, lo digo ahora aquí. Primero, hoy, me parece que hoy sábado, es el Guayaguaya, un festival en Orlando de reggaetón, que van un montón de reggaetoneros para allá. Y mañana es el Día Nacional de la Salsa. Y ustedes recordarán que el año pasado, cuando esto empezó, uno de los primeros casos, yo creo que fue la primera muerte por el COVID, fue el doctor panameño que vino al Día Nacional de la Salsa y hubo muchos contagios. Aquí en Puerto Rico, yo me pregunto si todas estas orquestas que están yendo a Orlando, Willy Rosario, creo que va el Gran Combo, si no me equivoco, también va un grupo para allá grandísimo de orquestas y otros que viven en el estado de la Florida. Si esa gente va a regresar aquí, van a tener cuarentena. ¿Cómo va a funcionar eso cuando se sabe que el estado de la Florida es un estado donde hay tanta gente contagiada? Y me pregunto si esta determinación del gobernador de imponer las multas de $300 no lo hizo la semana pasada esperando este evento del weekend que lo auspicia Mega TV y SBS. No sé si eso tiene que ver. Ustedes saben que esos canales y esos medios han estado vinculados al gobierno hace mucho tiempo. Así que no sé si por eso responde, pero la realidad es que de aquí van un montón de reggaetoneros y salseros y probablemente regresen y no sabemos si vienen con esa enfermedad. Hay que tener cuidado. Así que usted sabe, si alguien se va, algún amigo suyo o algún familiar va para esos viajes, tenga cuidado, pídale que mantenga una cuarentena, que no se le vaya a pegar la enfermedad, porque en esos grupos donde hay tanta gente, pues ya sabemos cómo está la situación. Y es bien preocupante cuando vemos ese tipo de cosas. Pero bueno, tengo otros temas que también quiero discutir brevemente. El gobierno, esto es importante, que eso trascendió ayer, el gobierno federal reanudó el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, que había sido detenida inicialmente, ustedes recordarán, porque encontraron que provocaba trombosis particularmente en las mujeres. Pero lo interesante de esto, de esta noticia, es que, ¿verdad?, lo hacen con unos caveats, con una salvedad, que dice, mira, si eres mujer, ten cuidado, porque todavía no se sabe hasta dónde llega esto. El Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades dice que las mujeres menores de 50 años están en el riesgo mayor de tener estos tipos de trombosis, los blood clots, después de tomarse, de ser administrada esta vacuna. Así que usted tiene esto. Hay varias teorías, ¿verdad? Porque dice que hay una gente que está en mayor riesgo
que otras. Así que la recomendación es que usted cógelo con cuidado y verifique si usted es una mujer, si usted tiene una condición, no se ponga esa vacuna porque no es la que le recomienda el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades. Pero bueno, vamos a las noticias rapidito porque tengo muchos temas para el día de hoy y no quiero que se me vaya el tiempo rápido. Quiero comenzar diciendo que finalmente se está comprobando lo que en este espacio llevamos meses denunciando, y ustedes están en récord con esto, de la violencia que se alega y se le imputa al designado jefe del Cuerpo de Bomberos, caracterizado por agresividad constante, el señor Javish Collazo. Javish Collazo, en el día de ayer hubo unas vistas públicas donde se alegó conducta agresiva de parte del designado, se le imputa, entre otras cosas, ser grosero, parte de lo que nosotros habíamos dicho aquí anteriormente. Una de las personas que depuso fue esta señora que está aquí, que se llama Carmen Torres Mulero. Ella había trabajado en el municipio de Cataño, donde Javish Collazo estuvo, y ella alegó que ella es técnico de administración del municipio y fue la primera en deponer, y dijo que cuando él estaba dirigiendo recursos humanos, fue bastante grosero con ella y la maltrató. Ella lo dice públicamente, así que hay que ser valiente para atreverse a ir a deponer en este caso. También fue a deponer este otro señor, que me parece que es un sargento del Cuerpo de Bomberos. Él se llama John Méndez, que entre otras cosas dijo que que había renuencia de Javish Collazo para reunirse con él y discutir las peticiones de traslado, simple y llanamente por razones políticas. Pero yo quiero recordarle un poquito a la gente que en este espacio nosotros hemos dicho muchas cosas de Javish Collazo desde que comenzó este año, y él se ha proyectado, ¿verdad?, algunos medios, en medios masivos que le están haciendo las relaciones públicas, o mejor dicho, la propaganda, para proyectar una figura pulcra. Y déjeme decirle que nosotros hemos intentado conseguir reacción de él, de parte de él y del mismo municipio de Cataño, y no quieren dar cara, no se atreven, porque saben que tenemos la evidencia. Hemos demostrado aquí cartas de la Oficina de Ética Gubernamental, hemos demostrado también la serie de demandas por las cuales ha sido referido, ¿verdad?, este señor, y hemos demostrado también algunas de las declaraciones juradas en nuestro poder, donde se demuestra que él hostigó laboral y sexualmente empleadas que estaban solicitando acomodos razonables. Además de esto, nosotros estamos en récord demostrando la actitud agresiva de este señor Javish Collazo, violentando incluso la ley al posar con estas armas largas para las cuales él no tenía ni tiene la licencia. No se supone que él utilice estas escopetas para tratar de amedrentar personas. Ustedes recordarán que lo dijimos aquí, él participaba tanto en el municipio de Cataño, cuando cambiaban los gobiernos, estaba en Cataño y a veces en el Cuerpo de Bomberos, y tiene un historial. De hecho, hay este caso en particular, que es una estipulación que se hizo en la Junta de Relaciones del Trabajo, donde este agente de bomberos, básicamente se estipuló que Javish Collazo no podía supervisarlo por el patrón de hostigamiento al cual lo sometió. Y este muchacho, en vez de acudir al tribunal y demandarlo, decidió estipularlo ahí para que no lo volviera a supervisar. Y nos consta que Javish Collazo ha estado haciéndole, le presenta en las reuniones de actitud, con una actitud prepotente, le camina por al frente como para tratar de intimidarlo. Y eso ha pasado consistentemente durante este año. Y para los que no se acuerden de lo que lo dijimos, lo vamos a repetir aquí. Durante la época en que Edwin Rivera Sierra, la Molao, ¿ustedes se acuerdan de la Molao? La Molao fue alcalde de Cataño por un tiempo, y el alcalde de Cataño, cuando se salió, se fue, hubo una pugna, ¿verdad?, por quién iba a ser el sustituto de la Molao. Y yo les voy a poner, para los que no recuerden, un audio que yo puse en aquella ocasión para que usted vea quién es Javish Collazo. Les anticipo que esto tiene problemas de audio. Yo he tratado de quitarle el sonido, así que me disculpan si escuchan este ruido, pero escuchen esto. Lo veo muy mal, pero lo que quiero es que veamos el video de lo que pasó. Ustedes van a ver ahí a Javish Collazo. Esto fue en el programa Finalidad, hace varios años, hace bastantes años, cuando él era alcalde. Miren esto, vamos a ver si se puede ver. Hay problemas severos con el audio. Quiero compartir, a ver si puedo pasar.
Miren ahí. Está chulito, bendito. Este es Javi Collazo. Este es Javi Collazo. Para que ustedes vean que es Javi Collazo. Ese es Javi Collazo. Ustedes recuerdan que habíamos puesto parte de este video. En ese momento había una reunión de la Asamblea Municipal de Cataño para ver quién iba a ser el sustituto. Él era asambleísta municipal y el que era vicepresidente hizo un planteamiento. Javier Collazo fue y le metió un puño en la cara y se formó esa trifulca y se fue. No es la primera vez que se le imputa estar metido en situaciones de agresión. Él ha sido muy, muy grosero con los bomberos. Yo le quiero decir algo a ustedes, señores. Este señor Javier Collazo, y se lo digo de frente, si él quiere hablar conmigo, yo he estado en la mejor disposición de darle la oportunidad a él, pero parece que él no tiene, como dice, la babilla para enfrentarse y contestar las preguntas, porque no, tenemos muchísima más evidencia de bomberos que la están pasando muy mal, que han sufrido mucho por él, bomberos y bomberas también, porque hay mujeres, agentes también ahí, y ex empleados en el municipio de Cataño, que fueron objeto de persecución por parte de este señor. Este señor no lo van a confirmar. Pero hay una preocupación grande porque el que quieren dejar después de él es incluso peor que Javier Collazo. Así que estoy pendiente a esta cosa. Esto va a pasar esta semana y tengo entendido que hay más de 30 personas que están que van a deponer o han solicitado deponer para, ¿verdad? Para que no se confirme a este señor Javier Collazo. Pero ciertamente les tengo que decir que me parece que es algo sumamente serio. Yo voy a estar publicando algo en los próximos días, que estoy buscando una información adicional. Por lo menos si puedo tenerlo para mañana, lo voy a publicar aquí con ustedes, pero es una situación sumamente preocupante. Y ahí yo quisiera que ustedes supieran la cantidad de bomberos que me escriben y me hablan y me llaman. Hay mucha preocupación con lo que está sucediendo en torno a este señor. Lo califican de abusador, lo califican de grosero. Es una situación muy fuerte, pero bueno, vamos a cambiar el tema porque tenemos otros asuntos importantes hoy también que no podemos dejar de pasar. El panel del fiscal especial independiente anunció que va a radicarle cargos a la exsecretaria de Justicia, Wandimar Burgos. Esto va a ser el lunes. Van a presentar cargos contra Wandimar, que fue secretaria interina de Justicia durante la administración de Wanda Vázquez. Ustedes recordarán el esquema que había allí con Wanda Vázquez. Wanda Vázquez se le había hecho un informe que tiene que ver con los suministros de Ponce, los que encontraron en aquel almacén de Ponce, que la entonces secretaria de la familia los detuvo, ¿verdad? Y había una controversia en torno a esto. Wanda Vázquez botó del puesto a Denise Longo, que era otra amiga de ella por muchos años, la saca de la posición, nombra a Wandimar Burgos y Wandimar Burgos, supuestamente había, Denise Longo cuando se va de Justicia refiere al panel del FEI un informe donde vinculaba a la exgobernadora Wanda Vázquez. En el momento en que los agentes del FEI, ¿verdad? El personal del FEI está recibiendo el informe del Departamento de Justicia, recibe una llamada telefónica a la gente y le dicen que Wandimar Burgos detuvo ese informe, le dijo: no lo entregues, vuelve para acá. Y después lo volvieron a someter. Ese fue el informe que el compañero Rafael y, González y yo solicitamos formalmente al tribunal. El tribunal no nos lo quiso dar y ese mismo día lo filtraron a la prensa, donde hablaba de serias imputaciones a la entonces gobernadora Wanda Vázquez. La presidenta del panel del FEI, Nidia Cotto Vives, ha estado haciendo expresiones sobre esto, confirmó que sí va a haber un referido y que en este caso se unieron tres pesquisas que tenían que ver con la exsecretaria de la familia, Glorimar Andújar Matos, y las irregularidades en aquel momento con los suministros. Así que esto es un triunvirato, señores. Esto es un triunvirato de gente. Y yo sé que el FEI no se va a quedar dado con todas estas irregularidades que hizo Wanda Vázquez o que se le imputan a Wanda Vázquez para tratar de detener investigaciones en curso. Y esta señora podría, ella fue, Wandimar Burgos fue secretaria en un término bien cortito, así que sabrá Dios lo que puede pasar con ella. Otro de los temas también que está ocurriendo, hay que estar pendiente a eso, que por ahí viene, hay cola en ese caso. Otro de los temas también importantes, el gobernador Pedro Pierluisi nombró a Eliezer Ramos como secretario interino del Departamento de Educación. Este es Eliezer Ramos, yo conozco a Eliezer Ramos, puedo dar fe
de la seriedad de este señor. Creo que ha sido un acierto del gobernador. Así como critico a Pierluisi cuando hace cosas equivocadas, cuando las hace bien, hay que aplaudírselo. Yo creo que Eliezer Ramos tiene las cualidades para ser el secretario de Educación. No debió haber sido secretario interino. Tiene las cualificaciones, además de la sensibilidad y la seriedad para el trabajo. Él dirigía el área de Educación Especial, así que puedo decir, porque sé lo que él ha tratado de establecer allí con lo que encontró y con las luchas que tuvo con la corrupta Julia Kelleher y todo el proceso. Así que me parece que ha sido importante para evitar las controversias que tenía con el Senado, porque el gobernador insistía en dejar allí a uno que nunca había estado en el departamento y lo que estaba era buscando los traqueteos con los contratos del gobierno. Este señor es un hombre serio, es un hombre muy decente, muy decente. Y me gusta decirlo porque a veces la prensa, uno piensa que ¿verdad? Hay gente que critica a la prensa y dice que la prensa lo único que hace es decir lo negativo. Pues no, este señor me parece que es un acierto. Espero que haga un buen trabajo, esperemos que haga un buen trabajo en esa agencia. Vamos a hablar un poquito sobre esto más adelante, pero hay otros temas también que están pasando. Hoy el periódico El Nuevo Día publica una noticia que me parece súper importante. ICE revela un alarmante aumento en los casos de explotación infantil, precisamente durante la pandemia. Ellos están revelando que, entre otras cosas, hay un 28% de alza en los casos que han registrado por el uso de Internet, donde personas están tratando de identificar a los niños, todos estos depredadores sexuales, para hostigar a los menores de edad en Internet. Esto es súper serio. Yo les recomiendo que busquen el artículo en el periódico El Nuevo Día, porque es impresionante. No es la primera vez que lo oímos, pero que venga de las autoridades federales es importante, porque te revela cómo está el dato. Y esa gráfica es del periódico El Nuevo Día. He querido compartirla porque me parece importante. Los casos aumentaron en un 28% en este año. Menores de edad que estuvieron expuestos a estos depredadores sexuales que los utilizan para tratar de, ¿verdad?, de hostigar, de molestar, de hacer pornografía infantil. Acá ha habido muchos casos en cuanto a esto. Esto se debe a que, como es evidente, las clases son online y a veces los papás y las mamás no se dan cuenta que el muchachito está pegado en la computadora y se conectó a alguien. Y mire, usted tiene que estar velando al niño pendiente. No, el niño no, o el adolescente no puede tener locks en su celular. Usted tiene que estar pendiente a todo lo que postea todo el tiempo. Es como un trabajo full time, pero hay que hacerlo, porque esto va de la mano con el alza en las querellas de maltrato infantil que reportó el Departamento de la Familia. Este año, 658 referidos adicionales a los que había para esta misma fecha el año pasado. Así es que las autoridades federales están dando este número, 787-729-6969, para las personas que tengan alguna información que pueda dar con el paradero de estos depredadores o que estén siendo objeto de estos problemas, pues por favor, no deje de llamar ese número. Esto es muy serio y estamos hablando de la niñez, así que quiero compartirlo para que usted, si puede, comparta este video para que la gente tenga ese número. Otro de los asuntos importantes también, quería mencionarles brevemente, están hablando de que el aumento del 8.5% en los peajes, a quien más va a afectar es a la clase más pobre en Puerto Rico. Esto lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Estrella Martínez Soto, en la Cámara de Representantes, que reaccionó al propuesto aumento en las tarifas que empezaría en enero. Tanto que hablaron de Gila y tanto que hablaron de las empresas, y miren dónde nos van a espetar el aumento a partir de enero. Así que le va a costar un montón ir de San Juan a Ponce. Prepárese que lo que viene es duro para el bolsillo del consumidor a partir de enero. Eso viene, y esto lo dijo la representante Estrella Martínez. Esté pendiente a lo que ella va a decir, porque esto nos va, y estas vistas que se están llevando a cabo, pues son importantes. Otro de los temas que ha estado trascendiendo esta semana, esto es aquí al ladito de mi casa, empeora el caos en el correo de Guaynabo. Ya las imágenes han salido en toda la prensa del problema que hay y el atraso que hay en el recogido de las cartas y los paquetes que no están llegando. Esto preocupa a mucha gente porque precisamente ya el secretario de Hacienda anunció que el lunes empiezan a enviar los chequecitos de las personas, casi todos son personas mayores, que no están conectados a Internet y reciben los chavitos de los incentivos, ¿verdad? Y otros paquetes, la gente está esperando recibir los regalos que compraron por Amazon o por eBay, los regalos para el Día de las Madres. Y mire,
está todo ahí aguantado en Guaynabo y todavía no se sabe qué va a pasar. Es insostenible lo que vivimos allí. Hay una noticia de política que también quiero mencionarles, y es esta persona que ustedes ven aquí, Caitlyn Jenner. Para los que no lo conocen, Caitlyn Jenner, o la conocen, Caitlyn era Bruce Jenner, conocido como ser el esposo y padrastro de las Kardashian, entre otras, ¿verdad? Él se transformó, ahora es mujer, ¿verdad? Está aceptando y va a aspirar a la gobernación de California para tratar de sacar a Gavin Newsom, el gobernador demócrata. Jenner, todo el mundo recuerda que fue una heroína olímpica, es una personalidad de los reality shows, además de ser una activista por las personas transgénero, lo dio a conocer esta semana. Me parece que esto le añade una dimensión bien interesante a esa contienda. Jenner había apoyado a Donald Trump en las elecciones del año 2016, pero luego lo criticó por la revocación de parte de la administración de muchos de los adelantos que se habían logrado para la comunidad transgénero en los Estados Unidos. Así que me parece que esa contienda vamos a estar mirándola con detalle. Otra noticia también que quería traerle, que este es sobre el tema del racismo. Vamos a seguir siempre trayendo estos temas. Aquí el asesino ya declarado culpable, que eso fue esta semana, Derek Chauvin, se informa que va a ser sentenciado por el asesinato de George Floyd en junio de este año. Y pues esa es la noticia que trasciende. Es importante que no olvidemos nunca qué fue lo que hizo este señor y su actitud desafiante mientras le ponía la rodilla en el cuello a una figura como George Floyd y lo mataba ante los ojos de todos nosotros. Así que evidentemente bien triste lo que se vivió esta semana. Yo escribí algo sobre el tema, los invito a que lo busquen en nuestro blog donde hacemos un análisis. Yo pregunto si el caso de George Floyd de verdad cambió el mundo o no lo va a cambiar. No sé, usted lo que opine, me deja saber y me escribe en las redes sociales. Pero bueno, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema que nosotros hemos querido traer hoy? Ustedes saben que lo hablamos al principio. Muchísimas noticias tenemos en el día de hoy, pero yo lo quiero atar a lo que es la diversidad funcional, lo que está pasando en Puerto Rico, los problemas tan serios que hay. Una vez tú te conviertes o tienes o pares un hijo con algún tipo de impedimento o, como le dicen ahora, diversidad funcional. Es un problema, es un calvario para las personas vivir en Puerto Rico, habiendo los servicios, habiendo los especialistas, porque tengo que decirles, los mejores médicos están aquí. Aquí hay médicos y especialistas para la población con diversidad funcional que están aquí. Yo conozco una doctora que estudió en Johns Hopkins University y está parte del año viaja a atender pacientes allá, puertorriqueña. O sea, tenemos los mejores profesionales, pero hay algo en el camino que todo se daña y no se dan los servicios adecuados. Y hay un problema grande con el tema de diversidad funcional. Esta semana el monitor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El monitor federal presentó un caso en cuanto a esto. Ustedes saben que el juez federal Gustavo Gelpi lleva meses hablando y le impuso unas sanciones al gobierno de Puerto Rico por el incumplimiento que había en el caso de discapacidad intelectual, una dependencia que está adscrita al Departamento de Salud. Y entonces, pues obviamente este señor ha impuesto unas multas severas y el que está investigando esto es Alfredo Castellanos, lleva bastante tiempo investigando. Alfredo Castellanos presentó un informe para el periodo del 1 de agosto del 2019 al 31 de diciembre del 2020, que cubre las respuestas de esa oficina durante el inicio de la pandemia y dice que no han logrado establecer unos buenos protocolos ni medidas de seguridad para riesgo. Y esta División de Derechos Civiles, ¿verdad? Como recordamos, demandó al gobierno de Puerto Rico por estar incumpliendo con las disposiciones. Entre otras cosas, para que usted tenga una idea, toda la gente no lo puede olvidar, han habido 26 muertes en el programa de discapacidad intelectual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una persona mayor de edad que tiene discapacidad, que antes le decían retardado, ¿verdad? Gente que tiene algún tipo de una discapacidad severa, los ponen en unos hogares a vivir y los hogares los estaban maltratando, los amarraban en las camas, los torturaban en Puerto Rico. Esto provocó los cierres de algunos de estos lugares. 26 decesos de participantes ocurridos nada más en el año 2020. 54 de estos casos ocurrieron en una sola institución, de los cuales 33% fueron en la institución Shalom Facility. Y el documento que presenta Castellanos dice que son
extremadamente preocupantes estos casos. Al examinar la tasa de mortandad del problema, se desconoce qué es lo que está pasando allí. Yo sé que el secretario de Salud, Carlos Mellado, ha estado trabajando para tratar de enmendar lo que encontró, el caos que encontró hace 4 meses ahí en ese problema, pero ciertamente el doctor Mellado tiene un problema que tiene que resolver con la discapacidad intelectual, cómo están maltratando a estas personas, y sobre él está también el gobernador Pierluisi, tiene que asumir una postura un poco más contundente, explicando qué es lo que va a pasar con esto. Y esto me trae al tema que yo tengo para el día de hoy. Nosotros estamos ya en finales de abril, prácticamente se acabó el mes de abril. Estamos ya a punto del mes de mayo, que es el mes donde empiezan las graduaciones de cuarto año. Yo le quiero preguntar a cualquiera de los que me esté viendo, si usted tiene diversidad funcional, si usted está en silla de ruedas o no se puede mover, usted es ciego, tiene autismo, tiene alguna condición que le impida, ¿verdad? Condición de salud o condición mental que le impida tener una vida, entre comillas, normal, ¿verdad? O usted es padre o madre de algún joven con discapacidad. Yo quisiera que usted me escribiera en las redes sociales y me envíe mensajes, porque yo quiero saber qué usted está haciendo para prepararse para esta transición cuando debe ser adulto. Yo le puedo decir en mi carácter personal, esto es horrible. Yo, y no quiero sonar, ¿verdad?, como que es una confesión, pero es la realidad, todo el mundo lo sabe, yo soy libro abierto, yo tengo una niña con diversidad funcional y estoy en la transición hacia la universidad. Señores, esto es un calvario, no hay servicio, no hay ayuda, y en el momento de la transición con el departamento, se me hace difícil hablar de este tema, con el departamento de rehabilitación vocacional es más difícil todavía, porque como estamos en la pandemia, pues es mucho más difícil, es mucho más cuesta arriba. No hay servicio y uno no tiene la garantía de que cuando estos niños lleguen adultos, ¿qué va a pasar? ¿Les va a pasar para que después tenga que venir un juez como hizo Helpi a tratar de imponer multas? Y aquí mataron 26 personas. Esa es la preocupación grande que uno tiene como padre o como madre. ¿Qué va a pasar con estos niños? ¿Podrán desarrollarse? Todo el mundo dice, bueno, pues te vas para Estados Unidos. Mira, esa no es la opción para muchas personas. Estados Unidos tiene algunos programas buenos para personas con discapacidad intelectual, pero no es en todos lugares y no es tan fácil. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo? Que me gustaría que narraran cuáles son sus experiencias, si esto ha sido fácil, si las multas que ha impuesto el gobierno le ha resuelto en algo o ha tratado de detener esta situación. Si usted es joven y está por graduarse y usted tiene diversidad funcional, o es papá de alguien, ¿cómo te estás preparando para la graduación? Yo te pregunto si has recibido los servicios. ¿Qué está haciendo el Departamento de Educación ahora que tienen unos nuevos secretarios allí y subsecretarios? ¿Qué están haciendo para hacer esa transición más tranquila, ¿verdad?, y más normal, más adecuada para que puedan llegar a una posición? ¿Qué están haciendo las instituciones de educación superior para ayudar a estas personas? ¿Qué está haciendo el gobierno? Así que esta es la pregunta que yo quiero hacer. Expresa tu opinión. Quiero que me des tus comentarios. Voy a estar escribiendo algo al respecto y voy a seguir tocando este tema porque estamos cerca de que se acabe el año y no sé qué va a pasar, cuál va a ser el proceso para esto. Me preocupa ante la realidad de lo que vemos, que ha tenido que intervenir el Tribunal Federal consistentemente imponiendo multas y esto conlleva muertes de personas en este país. Y aquí como que a nadie le importa nada. Recordemos que el Departamento de Educación tiene cerca de 200.000 niños con algún tipo de discapacidad. Estos niños van a ser adultos. ¿Qué va a pasar con ellos después? ¿Está preparado el gobierno para atender estos casos? Yo como madre le puedo decir que estoy enfrentando un calvario. Llevo un semestre con un calvario precisamente porque la pandemia hace todo más difícil. Tú no puedes ir a las oficinas, te cierran las oficinas públicas, no sabes, no puedes tener consejería, no sabes cómo ayudar. En el caso mío se me está haciendo bien difícil, bien, bien difícil, y ya estamos a mes de abril. Y llevo desde agosto con esto. Así que imagínense, yo que tengo posibilidad de moverme y hago preguntas, imagínense una persona que vive en Utuado, en Orocovis, que está en Patillas, en un pueblo alejado de la zona metropolitana, lo difícil que debe ser. Así que si usted tiene alguna idea, le voy a pedir que me escriba nuevamente y me puede escribir a nuestra página de Facebook, a nuestra página de YouTube, y voy a darle seguimiento a sus contestaciones. Como siempre le digo, esté pendiente, voy más que nada
únase a nuestra página, colabore con nosotros para lograr mantener este programa arriba. Y nos seguimos comentando aquí. Me tengo que despedir porque les he cogido un poco más del tiempo que esperaba, pero les agradezco a todos, como siempre, su apoyo y espero sus contestaciones hoy en la tarde. Vamos a escribir algo al respecto. Así que pasen todos buen día.